estuvimos con la Junta Directiva del Consejo Gremial Nacional, pero la reunión era especialmente con el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca. Creo que fue una reunión realmente muy, muy positiva, porque frente a inquietudes planteadas por presidentes, representantes de los gremios, las respuestas que desde el sector de seguridad, desde la Policía Nacional y el Ejército en general, la Fuerza Pública, fueron también realmente bien acogidas, atendidas los programas que particularmente los secretarios de seguridad del distrito y del departamento presentaron. Las relaciones además que han venido teniendo desde el departamento y desde el distrito con los gremios, lo que ahora se logró fue como la consolidación de esas relaciones también que de manera más independiente o aislada se venía sosteniendo. Pero para nosotros, no solo por ese espíritu constructivo y de colaboración, para a mí me pareció realmente muy sincera, muy franca de los gremios, y la voluntad y las acciones expresadas de parte de nosotros hace que, como afirmaba, los resultados para mí sean realmente muy positivos. Miramos situaciones, por ejemplo, el homicidio en Bogotá ha disminuido en un 12%. Sin embargo, hechos como este que ocurrió recientemente en la 93, ese homicidio en virtud de las cámaras de seguridad casi que transmitido entonces en vivo, eso afecta naturalmente la percepción de seguridad. Hay resultados positivos en todos los fenómenos criminales, excepto en la extorsión, en lo que todavía continuamos con afectaciones, pero que decíamos en la reunión, estos resultados positivos sin ocultar la realidad, sin dejar de informar, por ejemplo, de este hecho de la 93, los resultados positivos tienen que tener igualmente un mejoramiento en la percepción en la ciudadanía que resulta afectada precisamente cuando se magnifican hechos que son de gravedad, pero que de la manera como son presentados, entonces contrarrestan cifras buenas que se tienen. En el tema de extorsión, revisado particularmente, dada también la gran preocupación de los gremios, en este tema de extorsión, no solo se presentó por parte de la Secretaría de Seguridad del Distrito, sino también del director, comandante del jefe de los servicios especiales de policía, el general Ramírez, tanto como los comandantes de la policía metropolitana y departamental. No solo se presentaron respecto de ellos planes específicos desarrollados en esa materia, sino que se definió en la focalización de la represión de la extorsión, en la presentación de cifras, por ejemplo, conocer que de las extorsiones realizadas, en el 70% de los casos no se paga. Y esto gracias a la denuncia inmediata o a la solicitud de apoyo que el extorsionado busca con la Policía Nacional, con el GAULA, y esa acción ha permitido, como digo, que en más del 70% no cumplan su cometido los extorsionistas, medidas que se tienen específicamente respecto de la extorsión carcelaria, los traslados. Ahora acaba de trasladarse el día de ayer, tal vez 8 o 10 personas privadas de libertad que estaban en una importante actividad extorsiva, fueron trasladados
a cárceles de seguridad para impedir que se continuara. Nos informaba el general Gualdrón, por ejemplo, cómo extorsiones que se hacen a nombre del Tren de Aragua o de esta banda Satanás. De Satanás, en realidad no corresponden a esas organizaciones, como se ha logrado con 8 capturas que se realizaron recientemente de delincuentes que se hacían pasar por una u otra organización que efectivamente no correspondían. Es decir, creo que vamos en buen camino y que particularmente en esta reunión con los gremios, sobre todo en lo que se concreta para lo inmediato, de mesas particularizadas de acuerdo con las mayores inquietudes, con los sectores, con las áreas de preocupación de ellos, vamos a seguir avanzando de manera muy positiva. Ministro, pero entonces es más que el primo del alcalde de Toribío, Cauca, es cabecilla de la Dagoberto Ramos, y por otro lado que el alcalde de Toribío en varias reuniones pide que no haya presencia de la fuerza pública. Entonces de nada sirve que ustedes se desplieguen, que envíen tropas, cuando finalmente están haciendo todo lo contrario. Yo vi algo como que se había convocado al Consejo de Seguridad precisamente por una situación de estas. En el Consejo de Seguridad no se tocó en absoluto, no hay una información que se haya manejado respecto de esas relaciones, no ha habido de parte del alcalde de Toribío una expresión. Ningún alcalde en ningún Consejo de Seguridad en el que hemos estado ha hecho una petición diferente a necesidad de mayor presencia de fuerza pública, de manera que esto, que resultaría además como absurdo que un alcalde diga, frente a situaciones de graves inseguridades que se presentan en sus municipios, que lo mejor es que no haya presencia de fuerza pública. Ministro, sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de la seguridad, es decir que con lo que usted estaba mencionando ahora, ¿es más un tema de percepción que de realidad? Sobre los robos y el tema lo de... Lo que digo es que las cifras son más favorables que las de el año pasado. La percepción de inseguridad pues es una realidad, eso lo muestran las estadísticas, pero que frente cuando, por ejemplo, para insistir en el tema del homicidio, cuando encontramos que hay una disminución del 12% de homicidio, eso supondría que debería mejorar la percepción de inseguridad también, porque se está viendo una disminución en ese sentido, pero hay hechos que disparan en esa percepción de inseguridad, disparan esos índices de percepción. Hay resultados positivos y eso es una realidad objetiva. Ministro, que se ministro, tiene en la ministro, sectores, ministro, sectores. Que se siniestran en el último año diferentes fuerzas. ¿Qué está pasando? Y en segundo lugar, ¿por qué no han decretado, no han salido las excepciones para el porte de armas que está el Ministerio de Defensa? En cuanto a las excepciones para el porte de armas, estamos ya en la revisión final, de manera que pronto podemos informar sobre ello. Ministro, el tema de los helicópteros, el accidente de ayer, aunque todavía no hay una conclusión respecto de la causa del accidente, la probabilidad que por las condiciones climáticas se hubiese producido ese accidente es la información que tengo actualmente de la policía, pero la comisión técnica para revisar las causas está en esa investigación, esperamos los resultados. Algunos sectores han pedido medidas de seguridad, como por ejemplo militarizar ciudades como Bogotá u otras afectadas. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a eso y frente a los frentes de seguridad de Fedegan? Un asunto es militarizar y otro asunto es que eventualmente y en determinados sectores, por determinadas circunstancias, el ejército pueda prestar apoyo a la policía, que es la responsable de la seguridad ciudadana. Esa es una afirmación con claridad que yo hago. Lo mismo que frente a los o respecto de los frentes de seguridad, lo que han planteado los ganaderos no es precisamente los frentes de seguridad que durante tantos años han funcionado en el país. Esta es una situación distinta. Sin tener los detalles específicamente, y yo creo que sobre esto debemos tener una reunión con los ganaderos y conocer exactamente cuál es esa propuesta o desarrollo de un plan que ellos tienen, lo que nosotros afirmamos de manera enfática
es que los civiles no pueden organizarse para reaccionar contra delitos. Porque esto lo que va conduciendo es a la formación de grupos de autodefensa que ya sabemos lo que ocurrió en el pasado respecto de esto. Que los ganaderos, que cualquier gremio, como en esta reunión precisamente, ¿qué es lo que convenimos? En las relaciones directas que se tienen entre el gremio y todo el sector de seguridad y defensa. El señalar de preocupaciones específicas, de acciones en las que se requiere que haya una intervención de la fuerza pública o de la Policía Nacional o del Ejército, y que haya entonces esa reacción, que se suministre información, que nos alerten sobre determinados hechos en determinados lugares y que se produzca la acción de la fuerza legítima del Estado. Esa es una situación distinta a que grupos de civiles se conformen para repeler ellos de manera directa el delito. Y muchas gracias. Gracias.